miércoles, columna vertebral de la semana. Preparados, hoy tenemos mucho Gossip Time. A partir de este momento, finaliza en América el horario de protección al correcto. Sin filtros y sin cuentas, llegan ya las incorrectas. Elegida por la revista Paparazzi como mejor panelista del año. Ella es la gran Nora Cármena. La gran Norita no es Luisa Julio, es Nora Cármena. Gracias, Paparazzi. Felicitaciones, Nora. Mira, Oscar Colombo. Tremendo. Mira el trabajito que hizo Oscar Colombo. Bien, Norita, me encanta, espléndida. La Nicole Kidman del periodismo argentino, Agustina Kepfer. ¿Qué hago? ¿Cómo va? ¿Todo bien? El calor que hace fuera, Dios mío, es como que sale vapor de la calle. 26 grados, me parece que la calle... No, pero parecen 36. Totalmente. Y ahora que estoy acá parecen 50. Sí, América está caliente, más caliente que nunca. La más regia del condado y New Face, Julieta Kemble. Adelante, la picolina. Muy bebé. Te quedas el vestidito. Soy súper. Hoy estoy súper fina. Sí. Estoy súper fina. El único satélite que opaca a las estrellas es Silvina Luna. Adelante, Moon. Hola, Russo. Hola, sí. Hoy Total Look Moon, ¿eh? Total Look Moon, bien. Sí. Radiante, como siempre. Salen los lobos. Hay luna llena hoy. No, no con Silvina Luna. Ahí va, mira. Una bomba matriarcal, sensual y rubia, Selina Rucci. ¡Fuerza! Son morocha, colorada, rubia. ¡Viendo de los colores! ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien, muy bien. ¿Se la pava? ¿Preparados para incorrectear? ¿Muy preparados? ¡Ay, Fer! ¡Una vueltita! Bueno. Una ilustre americana del Gossip Time, Cora de Barbieri. Adelante, Corita. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bueno. Buenas. ¿Cómo estás, Rusito? Muy bien, Corita, bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy blanco y negro, chicos, lo me que encanta. Se viene, Blanquito y negro. Ahí estamos. Viviendo la vida en movimiento, poniendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y ahora sí, desde las galaxias más pródigas del universo, llega con su hermafroditismo a flor de piel. El ícono más vanguardista, disruptivo y rupturista del hipercabotaje. La única, la Mega One, Moria Kazan. Hello, gente, ¿cómo va? Buen día, miércoles, mitad de semana. Nos preparamos para el fin de... El lunes 24 no ha creído, subió la fiesta de Papá Noel todo. Ay, hola, 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 hola. Hello, amores, ¿cómo va? Mamito, papita, madres, padres, adres, todos, inclusive, all inclusive. Tremendo. Roque Casanova. Reina. Rita Turguero. Más hermafrodita que nunca. Tremenda. Hola a todos. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va, Chino? Ay, ¿qué mi le pasa, amor? Chino? ¡Qué desesperación! Tremendo. ¿Cómo va el piso? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo va Larita? Bono Strike, bono, le digo a Tano. Las cámaras, Capri, Rusito, todo hola, bien. Reina, todo bien. Colombo, ¿cómo le va? Viene Fernando Prensa ahí de Ballena invitado, todos divinos. Acá se desmayó un cámara, no sé qué pasa. ¿Qué pasó? No, nada, nada. ¿Cómo le va, señor del Pozo? Bien, hoy lo noté un poco afrancesado tipo Tellerman. Ah, mira. ¿Se acuerda de Tellerman? Tucho, ¿cómo te va, mi amor? Hola, mi amor. Rosarino, ahí está, ¿todo bien, mi cielo? ¿Todo bien? Bueno, y nosotras, increíble. ¿La ballena cómo va? ¿Cómo estamos las ballenas, eh? ¡Qué empoderamiento! ¿Cómo deben estar los señores? Imagínate a tú. Pero ahí ya le dijeron, iban en un kayak, contás esto, por favor. Iban en un kayak. Estaban en el Tigre y pasaron dos mujeres en un mismo kayak. Y una le dice a la otra, mirá, una ballena. Como si fuera una oveja, ¿viste? Quedó ballena como... Yo soy un término instalado. Bueno, así la ballena. Famoso venía por Madrid y me dice, yo soy una ballena más, me dice una mujer. Bueno, felicitaciones a la Carpeni Carpena. Vení, felicitaciones. Hoy estaba viendo en un ratito Intrusos. Y entonces lo escuché a Damián Rojo que decía, fue elegida la mejor panelista del año por la revista de Paparazzi, la señora los chicos de Paparazzi. Gracias.
gracias, paparazzi. Gracias, paparazzi. Pero gracias, paparazzi. Y gracias a la patrona. Bueno, que es ella, no, la patroncita. Viste como sos como... Qué ojito, digo. Sí, pero ojito, sin, ojito. Sin texto, viste como eras una estupenda señora. Gracias, que podías decir, claro. Chicos, esto se lo debo a Moria. Pero personal. no es porque se le ocurrió a ella. Habíamos trabajado mucho haciendo texto. Y a ella se le ocurrió por las charlas de camarín que yo podía hacer esto. Pero claro, ¿cómo y no vas a poder...? Estoy muy encantada de estar acá con Está encantada. Bueno, nuevamente aplausos a la paleta del año. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Hay un nuevo caso de abuso, de acoso en la tele. Hay productores, una famosa, dos famosas, porque la hermana de Nicole Neumann, ya esto se había contado, pero ahora con el efecto, la gran protagonista de todo esto se llama Thelma. El efecto Thelma es un antes y después. En este momento es impresionante como el mismo fin de semana se habían redoblado los llamados. Acá no hay otra protagonista. Todos son protagonistas de hechos sumamente abusivos. Pero ¿qué pasa? En un momento, o hace un año atrás, lo contaron, no pasaba nada. O pasaba así tipo... nada, ahora viene todo. Antes se serpenteaba y fluía y nos íbamos. Ahora no, ahora se instalan y se quedan. Es muy fuerte lo de Thelma. No, pero todo es muy fuerte, todo por eso se ha criticado, porque muchos dicen que ha sido una puesta en escena. Obviamente, si es una puesta en escena, lo bien que hicieron. Porque si no, pasaría, no es que no hubiera pasado. Cuando todas estamos unidas, se nota el poder femenino. Ahora, si están separadas, no. Pero el montaje tuvo el efecto que necesitaba tener. Porque además, si no tenía ese efecto, si lo decía en programa de tele, pasaba una vez más. O sea que la protagonista de esto se llama Thelma. Les guste o no les guste, hay un antes y un después. Y viene como el efecto dominó, ¿eh? Y hoy escuché a otra mujer también denunciando a un productor. Y así van cayendo. Y así caerán los que se portaron bien, los que fueron éticos. No tendrán ninguna duda. Estarán celebrando la Navidad, la Nochebuena, el fin de año y todo lo que se les cante con sus mujeres, sus amantes, con quien quiera. Y los que se portaron regular y usaron el poder como abuso. Mamita, sacate la bombachita antes de entrar a mi camarín y haceme una felatio porque necesito que se te vea bien, así yo a vos te doy primer lugar. No, mi amor, así no es la cosa. Entonces, igualdad de género. Ni la mujer allá, ni el hombre acá, ni el hombre allá. Iguales en derechos. Ese es el feminismo. Eso es lo que se busca. Hoy se disparó por un posteo de Instagram. Y escúchenme, pero antes del posteo de Instagram me quiero mostrar mi look. Como siempre, pues si no se pierde el programa. Este programa es show, mamita. Son noticias. Hagamos feminismo show. Con glamour. Entonces, claro, por supuesto que sí. Tengo, como siempre, cara, solo Berti, pelo, Galo Soto, Miguel Romano, que me lo cuida. Miguel, te mando un beso adorado. Después toda la imagen de Scapri. Todo es Roche, ¿no? Todo es Roche. Esto es Baltar. Los pantalones, como siempre, de Amalia de Jiménez, que me hace todo para mí. Tanto los de brillo como no de brillo, porque tiene expande horizontal, expande vertical y te hace un cuerpo divino, aunque no lo tengas. Yo lo tengo divino, pero ahora sí más divino que el tuyo. Pero qué modesta. Bueno, esto es Luciano Marra, mira lo que son los zapaticos. No sé, lo cómodo. Lo cómodo. Y escúchame, ¿quién más? Capri, esto es de Capri. Y esto es Juana's Night. Esta noche voy a invitada por el doctor Vila y su gente a Roldán. Un espacio nuevo campestre ahí en Figueroa Alcorta y Roldán. Así que vamos a ver estilo, qué estilo es este. Parece que hay comida criolla y un gran asado. Y de campo. Hay mucha empanada. Me voy a llevar un satial para ver si puedo. Claro. Bueno, gente de mi vida, ahora sí. Con el posteo de Instagram, mirá lo que hago, ¿eh? Quédate ahí, mamita, papito, ponte, si te doy la columna, ponte los zapatos de taco de tu mujer. Porque después me duele, con tacos se te va. Ahí está, mirá los tacos que tengo yo. Ahí está, pase, estiro la patita, atravieso la pantalla y me meto en tu casa a ver el posteo. Jorge Otamendi lo que pone en un comentario que le hace a... Ariel Rodríguez Palacios, es lo siguiente, Moria, se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros y con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. Ya sabes que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara. Saludos y suerte. Mirá cómo nos ponemos. Bueno, ¿quién es Jorge Otamendi, Corita? Jorge Otamendi es el marido de Geraldine Neumann, que obviamente estaba al tanto de esta situación. Geraldine trabajó
en ese programa junto a este conductor, junto a este cocinero, durante 2 años aproximadamente. No lo ha pasado nada bien y la realidad es que ahora saltó todo por este comentario que le hace directamente en la cuenta de Instagram del cocinero, y luego lo que hace Geraldine Neumann es subir este comentario y contar realmente qué es lo que le sucede a ella, y explica básicamente que trabajaron juntos en un programa de televisión que nunca lo contó porque trató de mantener perfil bajo, exactamente, Nora, porque trató de mantener perfil bajo en su carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y abuso de poder tiene que terminar, dijo Geraldine Neumann, y por eso expuso esta situación. Ella lo robó a Rodríguez Palacio. Claro, y expone, o sea, la situación ella... para que no le ocurra más a ninguna otra mujer. Parece ahora, que ahora se va a juntar con otras chicas que le pasó lo mismo, uh-huh, para poder hacer la denuncia realmente ahora, como corresponde. El marido, que es el que está... Sí. Otamendi. Otamendi. ¿Él lo sabía o también se enteró? Sí, lo sabía. Él lo sabía porque vivía el día a día. La puerta del canal lo cagó a trompadas. Porque violencia, bueno, con violencia no se y combate. No, pero a veces es así, ¿viste? Porque si es un hombre que si va a defender a su mujer. La violencia, sí, pero a veces, ¿viste? A veces a mí me parece que más que postearlo tendría que ir a encararlo. Vaya a saber que quizás hubiera, paró, ¿eh? Geraldine hubiera encararlo, podido conservar su trabajo si el marido cagaba trompadas al conductor. No, pero a lo mejor no hubiera podido encarar. Había que conservar el trabajo. Tal vez Geraldine no conservar su trabajo a causa. Quizás no, pero es una víctima. Geraldine es una víctima en este caso. Si tiene miedo de perder su trabajo, no la podemos señalar. Pero, como, ah, no lo denunciaste porque preferiste laburar. No, yo no dije eso. Yo dije, ¿por qué el marido no lo fue encarado? Pero hay que ver porque si respetó los tiempos de su mujer. A ver, su mujer evidentemente estaba transitando por un momento ese muy delicado. Ese es el efecto Telma. No, exacto, y respetó los momentos de su mujer no para decir cuando ella estaba de decidida a darlo a conocer. Tienes que respetar los tiempos de claro. Ella. Sí, yo lo sé, pero de todas maneras siguió trabajando claro, ahí. No, se fue ella. No, después se fue. Una vez que ella se fue, no lo puede parar y decirle, ¿por qué le hacías esto? Pero hay que preguntarle a... Como sabés que hablé con Noelia Marsol, que también trabajó con él durante el 2017, dice que también vivió experiencias similares, pero que lo pudo hablar a tiempo y se revirtieron. Pero ella iba a estar ¿lo en el pudo 2000, hablar a tiempo con quién? ¿Con él? Con la producción. Pero en el 2008... ¿Vivió experiencias con este señor que trabaja? Sí, malas experiencias. Las trata mal. Malas experiencias, que lo pudo hablar malas a tiempo. Malas experiencias de destrato no me, verbal, no aclaró. No aclaró, pero ella iba a estar en el 2018, este año que estuvo Yeye, y le dijeron hasta el último momento que iba a estar y después no estuvo. O sea que lo que ella habló con la producción tuvo... Es abuso de maltrato, claro. No abuso de... No, no sabemos. Supuestamente lo que decía, Otamendi, lo que decía Yeye, que supuestamente él trató de insinuar alguna situación y como ella no accede, después viene el maltrato. Es medio similar a lo que contaba Karina Mazzucco. Claro, y de alguna manera, fíjate, hablamos con Noelia Marsol, tenemos una captura de pantalla de la conversación que mantuvimos con Noelia Marsol y explica Lela, un poco Lela, ¿qué dice? A ver. Cuál es la situación. Ella pone, trabajé un año en Qué Mañana, no voy a dar detalles de mi experiencia, viví algunas situaciones incómodas que las hablé en su momento con la producción y se resolvieron a tiempo. Si bien estaba acordada mi continuidad para abril de 2018, a último momento me comunicaron que no iba a seguir en el programa. Conozco a Gigi y creo en su palabra. Esto es lo que pone Noelia Marsol y lo que hace luego... Se ve que no estaban tan resueltas claro, como ella creía. Claro, porque evidentemente el contrato le duró hasta antes de que lo que ella tenía especulado. No, sus quejas tuvo una represalia después claro, porque claro, lo siguió en por el eso, programa. Por eso, se quejó y se quedó sin laburo. Lo exactamente. Que el abuso además, de poder. La producción avalando. No tengo la menor idea, pero ese programa, sí, no está en continuidad, no sigue la continuidad del trabajo. Cuando dicen seguí, después se la separa, algo habrá pasado. Vos o no fíjate sabemos. Que de alguna manera ella dice que en varias oportunidades se retiró llorando del estudio de grabación, se retiró llorando de algunas reuniones que tuvieron, porque la situación, la verdad, la sobrepasaba. Y en algunos momentos dice que tuvo varios destratos. Por ejemplo, entraba al estudio esta persona que está siendo denunciada, saludaba a todo el mundo y a ella la dejaba de lado. O al aire mismo saludaba a las personas y a ella como que la dejaba de lado y no le incorporaba a la situación que se estaba viviendo al aire. Destrato. Exactamente. Pero que saludaba a todo el mundo, cuando yo entro acá digo, saluda a todos, y no digo uno por uno, puede ser que los nombre, pero si el hombre decía, saluda a todos, le no, mencionaba sí, cada uno con su nombre y ella no la mencionaba. A ella directamente la ignoraba. Un beso a todos a ella y me esquivas a mí. Por eso, no es un saludo generalizado. Porque puede decir, Noelia no saluda a todo y no saluda a ninguno. No, claro, eso fue después de haber tenido el problema. Exacto. No antes.
después no, de haber tenido el problema. Cuando el hombre te quiere conquistar, te dice que son las más lindas, claro, la mejor, la más bonita. Vos le decís que no, es primitivo. Cuando es íbamos primitivo a bailar, que los chicos te acercaban y decían, qué bonita que sos, vos decías, no, gracias, a ver, puta, torranda, sí, de la cual nada pasabas, o sea, a ser de ser la más divina, no te, no, ni te salió. No, se desventúa con los años, se ve. Vos tuviste un caso de acoso cuando eras muy chiquita que nunca lo contaste y lo contaste recién acá y quiero que lo cuentes de vuelta. Sí, igual no, no quiero nombrar a la persona. Bueno, pero yo lo voy a nombrar. No, bueno, no lo voy a nombrar aunque sea por el apellido final. Que cada uno saque sus conclusiones. Cuando yo tenía 17 años, que recién llegaba a Buenos Aires, bueno, iba a casting y demás, y caí en un canal de televisión que esta persona era jefe de casting. Entonces me dijo, bueno, sí, te voy a tomar un casting. Me dio un libreto, una hojita. Me dice, bueno, estudialo. Cuando voy a pasar, me dice, vení, lo vamos a pasar en mi camarín. Entonces yo digo, qué raro, digo, porque esto supuestamente tiene que haber una cámara. Entonces, bueno, lo empiezo a leer y me dice, bueno, en esta parte, que ni siquiera lo decía en la hoja, dice, tenés que venir a abrazarme y darme un beso. Y yo le digo, pero no es necesario hacerlo ahora, le digo, ¿podemos hacerlo después adelante de la cámara para que termine la escena? No, no me pone muy cómoda. Y me hizo hacer toda la escena y después tipo como que me abrazó y yo, bueno, quedé medio ahí y sentía que algo no estaba bien. Pero eso fue un abuso, porque ay, yo por ahí entendí mi inocencia, que yo, bueno... A mí me matan no estas cosas, te juro, me matan porque yo sé de quién estás hablando que por ahí no... y me matan estas cosas. Es una persona muy mayor y la verdad pero que por no eso te estoy si diciendo, por eso te digo que me matan, quiero... eso es lo que estoy tratando sí de explicar, chicas. Sí. A mí me matan estas cosas porque es gente con la que yo he trabajado mucho, compañeros de toda la vida... Y me encuentro con una sorprendida. Y si te encontraras, escúchame, si alguien te dijera hoy en día, a mí tu marido me quiso acosar, Bredeston, ¿qué harías? Sentiría un dolor profundo. Con el mismo dolor que siento en este momento con este compañero. Agravado por muchas cosas, seguramente. Seguramente. Ahora no puedo hacer nada con él ya. Ah, vale. Pero si en este momento seguramente él estuviera vivo, lo plantearía. No sé qué haría. Si él estuviera vivo, no sabrías qué hacer. No, seguramente. Lo sí sabría qué hacer. Pero ¿para qué lo voy a decir si...? Claro, si él no está. Supone. Pero sería terrible. ¿Por qué sería terrible? Porque además hay dos hijas. Entonces, para mí sería terrible más que por mí, por mis hijas. Claro. A esta altura del partido a mí me importa nada. Pero qué tristeza. Sí, porque hay un montón por eso te digo que me da tristeza. Porque son compañeros con los que yo he trabajado toda la vida. Te venden capaz una pantalla. Pero además he trabajado, he hecho tiras, he trabajado horas y horas. Y nunca he visto ni he oído a mí me nada. Me da tristeza entonces, imaginarme... Con una chiquilina, con una criatura que viene de afuera, en esa chiquita. Que venga de afuera, que venga de sí, que esté ahí. Porque yo tengo nietas que sí también muchas quieren seguir con la profesión y todo. Entonces me da un dolor porque digo, pero entonces... toda la vida, todos mintieron siempre, no, todos, no, todos, no, todos, 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 no, todos, no, todos no, pero en todos los medios, no, no solamente en esto, en la oficina ni te cuento, en hospitales ni te cuento. La utilización del poder y tener poder y usarlo para, porque eso tiene que ver con la utilización de su poder, él estaba pero en hay gente que vos no pensás que es así. Hay y bueno, gente pero que es el dolor de pensar que un compañero tuyo puede China ser. A Suárez y a Eva de Dominici que ponían las manos en el fuego por dar test y salieron en público a decir, me quemé, loco. Sí, disculpa, claro, me quemé. Pero esta tipo, cuando es yo verdad, era chica, claro, mi papá le decía, la chica la Flor Viña, y la chica Flor Viña también, bien, cuando estuvo en el... Él, para ella había sido encantador, es una chica muy joven que recién está, y en un momento, que como el trato con él había sido tan cordial, claro, es como que no le entra, y después también salió a pedir disculpas. Mariano Martínez también. Porque, obvio, todos están doloridísimos porque... ¿Vos sabés que si a mí alguien me dice que un amigo café, mío también ha hecho has charlado, algo, te has reído, has llorado, has tenido... Pero pasa hasta con éramos todos de la misma edad. No terminás de conocer a tu esposo hasta que te separás. Y a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Digo yo, no sé, las cosas a lo mejor ya están adentro. Pero en ese momento éramos todos más o menos de la misma edad. Entonces, el abuso antes a las se chicas, contaba muchas a las chicas cosas chiquitas, a las Nora chicas jovencitas... Me parece terrible, porque en esa época terrible, no creo, cuando terrible era joven no mi creo. Mi abuelo se raptó sí a mi abuela cuando mi abuela tenía 14 años. Bueno, pero se la raptó. Se la raptó, pero la sacó, la llevó, a los 24 años tenía 9 hijos, mi abuelo. Pero te quiero decir, en esa época se escondía todo. A mi padre, cuando fue grande, lo llamaron porque decían que mi abuelo Casanova, tenía otra familia con otra mujer y otros hijos. Y como alquilaba y casas en el campo y todo, no es que se escapaba. Algunas de sus... de la mujer que había tenido es como que no le cobraba nada, entonces la abuela y todo el otro hijo que el hermano, uno de los hermanos, uno de mis tíos también se suicidó, que tengo historias terribles en mi familia, lo llamaron para ver qué pasa con el abuelo y bueno, papá se fue hasta allá y descubrió que tenía doble vida, doble casa, que tenía hermanos que no eran reconocidos y los conoció y vino a casa
hay un muy perturbado. No era muy común. Muy común. Muy común. A mí me gustaría preguntarles a ustedes. Los hombres en otros países de doble vida, yo tenía un primo lejano en Puerto Rico que me fue a buscar al aeropuerto. Y primero me llevó a la casa del amante, después me llevó a la casa de la mujer. Me dice, te vengo a conocer por primera vez, prima. Primero vamos a la casa de mi amante. Y me dijo, tiene un hijo con la amante, todo, todo es como que dos mujeres es lo mínimo. Te estoy hablando de Puerto Rico hace más de 30 años. Y las mujeres lo llevaban de pronto a la casa. Yo lo sé por parte de la familia, que de pronto la llevaban a la casa como que era una sobrina o no sé qué. No, a mí me llevaban, todo lo que me llevaron como la amante. Vamos a conocer a mi amante. Claro, pero ya era vos. Me refiero a cuando antes se traían una hija a la casa, la amante se moría o se iba, no sé qué, y la criaban. Ahora las películas, al revés, ¿no? Al revés, no, no hay casos al revés. De mujeres, sí. De mujeres que la amante se acosan. Que abusan, en el ambiente, hablo de eso. Son las menos. Mujeres de poder, directoras, productoras, productora, hay muy pocas mujeres muy con bueno, acá hay una, acá hay una productora importante. Pero bueno, este canal. Ella alguna vez abusó de alguien que vino a pedir trabajo, no sé. Quiero saber. Una cuestión estadística. Moria, te puedo saber, me han sacado casos. La cultura es machista, entonces generalmente es el hombre el que siente ese grado de poder por sobre la mujer. La mujer no lo puede sentir, y creo que si lo sintiera no sería un poder degenerado, sería un poder bien aplicado, sanamente, en donde corresponde. ¿Vos tenés una, no, que, perdón, una amor, pregunta a vos y a Nora? Cuando ustedes eran jóvenes, ¿no? Que decís que compartían. ¿Qué nos dijo? Yo le tiro el zapato. Me voy. ¡Tirale el zapatazo! ¡Esto es una irrespetuosidad! Esta es una incorrección cuando ustedes eran jóvenes. No, no, para mi amor. Yo preciosa. Entiendo perfecto. Está bien. Perfecto, perfecto. No, sabés que desdramatizamos. Sí, obvio, está. Pero cuando ustedes compartían, como me dijiste, que fue tu compañero, esa persona y todo. Por ahí, ustedes veían que ellos, no te digo que abusaban de su poder delante de ustedes, pero era como abierto ese trato hacia la mujer. En el caso de ellos, en el caso de ellos no, porque ellos tampoco eran también, no es eran también muchachos jóvenes que tampoco tenían poder. Los demás arriba, compañeros vos, de trabajo de ustedes, ustedes veían. Yo nunca eso, tuve ningún ellos, problema con nadie. No vos exacto, pero que ellos ejercían ver, eso delante de otras mujeres. No, esos que yo, era lo que se escondía. De esa gente que vos hablás, que era mi generación, digamos, un poquito más chico, un poquito más grande. No, porque eran jóvenes también. Eran no, igual. Pero lo hacían igual. Pero si vos escuchaste cuando vos eras más joven y tenías amigos o tenías gente un poco más grande que pasaban ese tipo de cosas y que estaba naturalizado. Chicas, eso tenemos una compañera de Ariel Rodríguez, ¿no? Palacio, sí, que tiene, ya tenemos un audio de ella, ¿verdad? Sí, así como escuchamos la palabra, por un lado, de Noelia Marsol o de Geraldine Neumann, acusándolo a él de abuso de poder y también de maltrato y de abuso en general, también hay que decir que hay otra compañera que en la actualidad trabaja con él, que sale a defenderlo. Lo mandó a vos, ¿podés ponerlo? Así es. Se lo va a mandar a Cora, alguien que te está defendiendo. Porque si no, también va a quedar. Estamos hablando de Paula Tomasini, ella trabaja con él, en su momento trabajó en El Piso junto a él, en otro momento es periodista, es locutora, y ella directamente sale a hablar y a contar realmente cuál es su visión de las cosas. Mira, ahí te a ver, escuchamos la palabra de la productora del programa, esto sería el programa que mañana, conducido por el cocinero Ariel Rodríguez Palacios. Y las chicas... Perdón que te hablas, si estoy completamente con bronquitis. Estoy indignada, nunca en la vida Ariel se comportó de esa manera con ninguna de nosotros. Siempre fue un caballero, el mejor compañero, generoso, ayudó a los que tienen problemas con familiares enfermos. Bueno, mil disculpas porque estoy con bronquitis, pero estoy indignada. Es una de las personas que mayor grandeza tienen en el ambiente, incapaz de hacer nada de ese estilo. El único que llega a la mañana más temprano que todos, con su sonrisa y uniendo y siempre haciendo sentir a todos bien. Me asombra esto. Porque son casi 6 años que estoy ahí todos los días y no hubo un día en que le haya faltado el respeto a alguien. Bueno, verdad, perdón por... Bueno, esto es básicamente lo que dice Paula Tomasini, ella lo cuenta, trabajó hace 6 años que viene trabajando con él. Y nunca vio ninguna situación. Y llama la atención, ¿no? Porque acá también hablan de situaciones que han pasado frente a cámara, que los mismos televidentes en más de una oportunidad le han mandado un mensaje directo a Noelia Marsol y le decían, no podemos creer lo que estamos viendo en pantalla, el destrato, las cosas que te hacen. Entonces digo, el televidente
que no está en el estudio de televisión, lo capta desde su pantalla en su casa, y los compañeros que estaban ahí, escuchás por lo menos la palabra de Paula Tomasini, cuenta otra cosa. No sé, tenemos a la psicóloga Nancy Martín y a nuestro querido compañero Fernando Prensa, muy bienvenidos a ambos, es un placer tenerlos acá. Nancy, vos como profesional, ¿cómo estás viendo este destape, diríamos, destape femenino? Vamos a poner ni siquiera feminista, porque ya excede. ¿Cómo estás viendo esta cosa de la purga mediática, que es la catarsis famosa? Con una felicidad total. Qué bueno. Tanto dentro del medio como afuera. Y te explico. Afuera del medio, en la clínica se están viendo cosas impresionantes. Hoy, por ejemplo, cuando me llamaban de la producción, yo estaba atendiendo a una chica de otra ciudad, vía online, que precisamente a raíz de todos estos programas y de lo que está saliendo a la luz, me consultaba por un familiar que había padecido abuso intrafamiliar. Es decir, se está destapando todo. También estoy feliz porque, como he sido perito de parte en muchos casos de acoso sexual en otra ciudad, y he padecido que los peritos oficiales me dijeran: doctora, pero usted sabe que esto no se puede probar. Entonces, que yo tuviera que conformarme, ¿sí?, con que al menos el perito tomara la parte de acoso laboral que estas chicas también estaban sufriendo, con el agravante de que el acoso laboral, mobbing, tampoco estaba siendo reconocido. Entonces, por eso está, yo creo que también está bueno que el espacio que da la tele para esta catarsis, porque muchos en general se les agarra el aura de pontificar todo, de sacralizar todo y poner todo en un altar, es el circo mediático. El circo se convierte en circo si los integrantes se convierten también en payasos o en leones, ¿no es cierto? Pero el circo con animales realmente. Pero me parece que en este momento la tele está siendo un gran lugar para el destape de lo interior. Es que era un tema analistas, este es el uno de los países más psicoanalizados del mundo. Y la gente le está hablando a la otra gente que lo está entendiendo a través del medio más rápido que es la tele y las redes sociales. Sí, hay mucha gente que se plantea en las redes por qué se está hablando recién ahora y cómo puede ser que todas las chicas y mujeres del espectáculo hayan sido acosadas o abusadas. Un tema muy importante que la gente que no pasó ni siquiera por la puerta de un canal sabe es que se dan características muy particulares en este medio, y es que primero trabaja con la sensibilidad de las personas, ¿sí? Obvio. Hay que ser muy especial para dedicarse al mundo del espectáculo. Una sensibilidad muy Además, particular. Hay una necesidad de aprobación que es distinta a la del resto, Obvio. La necesidad de afecto, de cariño. Es la necesidad, te subís a un escenario para que te quieran. Exactamente. Eso es nada más y nada menos, porque te están mostrando a corazón abierto, todas las vísceras, te están haciendo una autopsia. Exactamente, y eso hace que las personas sean sumamente vulnerables, sobre todo las mujeres, ni hablar a una edad como contaba antes Silvina. Entonces, se mezcla la situación de poder, porque siempre es una situación de desequilibrio. Con la necesidad de la que se supone la que después es la víctima de tener fama rápida o saltear pasos y no hacer la carrera, el ascenso rápido. O sea. Exacto, entonces se aprovecha el sueño, ¿sí? La necesidad afectiva, la necesidad de reconocimiento, de atención y una serie de cosas. Y además el comenzar en una edad donde todavía no hay una formación muy estable, entonces entiendo, todo se vulnera más rápidamente. Fatal. Fernando, ¿qué opinas de todo esto? Vos como un profesional de los medios desde hace tanto tiempo, ¿cómo estás viendo esto? Mira, yo lo estoy viendo bárbaro, y respecto a lo que decía la doctora recién, el por qué la gente se pregunta por qué tardaron tanto tiempo o por qué recién ahora, si fue hace 30 años. Es que justamente se naturalizaba por ahí en este medio. Claro. Y corrías el riesgo, primero, que no te creían, seguro. Segundo, que te quedabas sin trabajo, indudablemente. Pero en todos ahora los es medios. Todo lo contrario. No digas este medio solamente. Es muy ¿cómo? Doloroso. Que me duele que digas este medio.
No digas este medio. Bueno, pero este medio es un medio que yo amo, entonces me duele que no, digas este medio. A ver, medio. Yo también lo amo. Lo que ocurre Nora, en todos los medios. Eso, pero a ver, convengamos. Pero la miseria tiene medios. Las miserias están. Uno puede amar. Pero también en otros medios están. Sí, nadie lo duda. No, no, también en otros medios. Lo que pasa es que yo me centro en este medio porque es donde trabajo. Y lo que conoces. Digo, claro, y es lo que conozco. Y mucha gente que por ahí yo he escuchado o que me lo ha dicho y que nunca va a hablar. Fernando, pero, vos fijate. Por vergüenza, perdón. Vos fijate que Ángela Torres salió a dar una entrevista el último fin de semana y contaba que cada vez que le iban a preguntar sobre el tema de Dartés, esa trabajaba en Simona, que la padecía y que en realidad no salía a contarle lo que ella realmente sentía y pensaba porque tenía miedo de quedarse sin trabajo. Y no estamos hablando de la víctima, estamos hablando de una persona que formaba parte del elenco. O sea, imagínate lo que puede ser. Y la madre después, Gloria, lo que salió diciendo también. Pero, a ver, chicas, partamos de la base que ella era la protagonista. El nombre de la novela era el nombre de ella. Claro, el nombre de Simón. Pero nosotros digamos que el río celebrábamos, o la gente en su casa no se reía cuando pasaban las grabaciones de Gerardo Sofovich denigrando, insultando a hombres, mujeres, a lo que sea. No, la gente no estaba naturalizada con Celina eso. Celina Barreda. Fue un ídolo popular. Sí. Por eso Porcel, es un ídolo. El Bambino Veira. A las gatitas de Porcel, las cosas que le hacía Porcel. Por eso digo, en esa época, recién hoy estamos hablando, recién hoy nos estamos animando. Y hablando de eso, contame que vos el otro día, Angelito de Brito, al cual quiero mucho, le mando un beso, que casi siempre nos mira. Sí, cuando, bueno. Me había dicho de que acerca de Carla Conte, que me mandó a mí como siendo... ¿Se cruzaron? Sí, ¿no? No. Ella, yo mando, se manda una cosa mía de la semana, me la manda un fan mío, en una revista de la semana, yo totalmente mostrándome como objeto, como la gente te ve, en la semana dice, el que se quiera competir conmigo, que se opere, no se opere las lolas, se opere el cerebro, claro, con las tetas al aire y una flor acá, una flor acá y una flor acá, tipo la Coca Sarli. Pero, claro, esa etapa, entonces digo, cuando todas estaban diseñadas... Cuando está en el Twitter mío, digo, cuando todas estaban, ahí está. Sí. 1,90 el títulos. A ver, transgresores, cuando todas las diseñadas para la cosificación estaban mudas, le daban vuelta en el escenario para que hablen media hora al culo. Ruptura verdadera, me muestro como objeto y titulo como sujeto. Avance sin retroceso. Sí. Entonces ella me pone siempre tan sorora. Sorora. Yo digo, prefiero ser sororidad y no soreteidad. O sea. Acá estoy hablando, mostrando un avance de que yo me decosificaba, pues te estoy mandando un título donde te muestro el cerebro y me importa tres carajos si vos me tomás como objeto con las tetas al aire, porque así entré al teatro desnuda. Entonces se espantó por el título y digo, mamita, seguí confrontando en tu programa y dale saludo a tu vieja que me la presentaste como una fan mía desde cuando fuiste a hacer el reemplazo del Bailando. Entonces le contesto. Entonces De Brito me dijo de que también él, cuando había estado... esta chiquita Conte en el Bailando, medio que quedaba como malo porque él le recordaba algunas cosas que había estado tanto con el Bailando. Vez, ¿Y sabes lo que me dijo De Brito? Lo tengo. Que la primera fue Paula Robles, que vos me dijiste que no. Todas se dejaron cortar la pollerita, la única fuiste vos. Y dijo que en ese momento ninguna se quería mostrar, no por la cosificación, ni el machismo, ni el feminismo, ni el hembrismo. Era para que no se le viera celulitis. Perdona, o para que yo no se bailaba sin medias. Pero yo estoy hablando de ella igual. Y que ella había dicho en Bien de Verano, cuando tenía el programa él, que no, que se había ido porque quería totalmente como mandarse por la maternidad, que había sido mamá. No se había ido por ningún caso de que se había sentido ni ofendida por la pollerita, ni que le cortaran ni o le sea mostraran que se sumó la colita. Ahora, digamos, se subió a la ola ahora, no viene de antes. Ya se no subió, es como, hizo como una rebeldía, pero Ángel mismo me dijo no, que en el programa de él había dicho. ¿Pero cómo sabe, ¿cómo sabe él si es él, Ángel, en ese momento? Ángel sabe todo. Era el único que estaba en el piso, que estaba como notero, después se armaron programas, pero en ese momento no existían. Y Ángel era el único que estaba presente en todo y hablaba con iba todas. Haciendo las notas. Estaba presente sabía. En todo, sí. ¿Cómo no lo vas a ver si él estaba ahí? Pero hubo dos participaciones de Carla, cuando se fue en ese entonces. Primero que... fue cuando ganó. No, exacto, fue cuando por ganó. Eso. Cuando y después, ganó. Después estuvo en el mío, que se puso de moda el corte de la pollerita. Exacto. Después volvió un reemplazo. Y despotricó. ¿Querés verlo lo del corte? Vamos a verlo lo del corte. Y a vos te agarraron el otro día, algo escuché. Parece que le molestó. El call center, el no, sí. El no es no. Vamos a hablar del call ¿Qué center, pasó con el ¿no? call center? Sí, sí, ¿había almuerzos ahí con Vamos gente a, muy del poder? Ahora hablamos. Ahora ¡Ah! ¿Cuánto vintage? ¿Cuánto polvo ensabanable? Vamos a ver. Celina Roche.
Trae la tijera. No dice nada, que un gesto así ya. Señores, Selena Roche. ¿Vamos al corte? En el día de cumpleaños. No, no, no. Dame la tijera. No. Vamos a hacer, yo voy a hacer como Gladys Florimonte, pero un minuto. Correla, correla. Pero para. Lo que te quería decir es una cosa. Vení siempre a este lugar. Primero. Ahí está. Cortame las puntas, por lo menos. Las puntas. La segunda vez que vengo a este lugar. Pero vamos a sacar la pollera en un gesto que yo creo que lo va a agradecer la audiencia. No, compañerismo. Me pica en la nariz esto cuando estoy sanando. Se pone nervioso. Compañerismo, todas hicieron eso. Latinoamérica, todas están pegando esto. No, Marcelo. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cosa que me parece un pacto de caballero. A ver. Me parece un pacto de caballero, sí. Y yo estas cosas las cumplo. A ver, ¿qué vas a hacer? Lo que voy a hacer es, vamos a cortarle la pollera, pero con la condición que no, hay que, no la vamos a hacer girar. A ver. Mentira. No soy tu marido. No, la pollera no pira. Mirá que tiene carácter. Pero está bien, si no, no pasa por una cuestión. No quiere. O sea, la cortamos, pero las cámaras quedan todas de aquel lado. O sea, el primer camarógrafo que intente pasar de aquel lado sabe que, lamentablemente. ¿Lo echás? Vamos a ver el puntaje. Bueno, señores. ¿Está afilada? Sí, es cortita, la pollera, lo mismo. Puedo convertir en Lorena Bobby yo también. ¡No! ¡Fuerte eso, eh! ¡Ah, epa! ¡Mira que se lo pegaron! Pero de ustedes que aplauden ahí, ustedes, Lorena Bobby, y ustedes ahí aplauden. Imagínate que yo en ese momento no tenía ni 30 años. Tenía que tener una templeza así de tener que pararme y decirle no al conductor número uno de la televisión argentina. Lo que yo no llegaba a entender dentro, o sea, hoy ya a los 42, imagínate que mi cabeza ha evolucionado y comprendo muchas otras cosas, pero esa edad todavía no. ¿Cómo no entendía el no? El no es no. El famoso no es no de ahora. Y yo tenía que seguir sosteniendo frente a 40 veces. Puntos de rating que no quería. ¿No empezaste a defender a tu compañero por la pancita y eso? Cuando dijiste, bueno, hay un estereotipo, hay una estigmatización con la gente, prefiero... basta de ver la cosa estética, basta de joder con eso, con la pancita y el rollito y el canelón. Pero me costaba entender que una persona supuestamente tan de barrio, supuestamente tan de códigos, una mujer le esté diciendo que no, y se genera un juego que... Para mí era incómodo. Y el otro día hubo medio un gaste con el call center. Que como eras en ese momento... ¿Tenías eras call una... center o no tenías, no. Selena Rucci? Sí, no, que era bueno. Como una... Estaba casada con no él. No hablé nunca sí. De esto. Vamos a hablar hoy. Vamos a explicarle a la gente que la señora estaba casada con el hermano de la mujer de Debido. Sí, entonces, que yo una no chica... tenía ningún tipo de relación y que yo no hablaba porque estaba, obviamente... A mí la verdad que, nunca me interesó la política, sí, hacer política de ayudar a los comederos y todo, pero la política en sí, no. Yo no me hablaba. Política adoptando chicos. No hablaba, tratando de poner el granito de arena que uno puede hacer o agradecer a la vida lo que la vida te dio. Ahora, si ahora vamos a hablar... Selena, atención, en incorrecta, la ballena, una de las más incorrectas que se ha incorporado, pues las nuestras ya son tradicionalistas, pero terribles. Tenemos kilómetros. Va a decir por primera vez... una cosa. Primero, cuando surge esta mediatización de este call center ahora, el año pasado, fue para poner en tiempo y espacio quién era Claudio Minichelli, que era mi ex marido, hacía 6 años que ya estaba separada. Entonces, para que la gente en su casa recuerde quién era esta persona, sí. Le dijeron, ITN, salta este informe, que yo hasta pensé hacer un juicio, pero mi pensamiento artístico de decir... Creo que la justicia está para otra cosa. Me parece hasta medio ridículo tener que hacer un juicio a un canal que está desinformando a las personas, porque si cualquiera se busca en Google, ningún call center puede mandar mensajes que en ese momento salían 5 pesos cada mensajito de texto que tenías que mandar. O sea, los call centers se usan para que llamar por teléfono, informar, vender, pero no pagando. Entonces me gustaría este TN que me diga, y Nicolás Wiñaski, el periodista... que debe ser muy informado, pero acá la pifió ampliamente, que muestre las pruebas, porque si algún día tengo tiempo todavía para hacer la denuncia, por injurias y calumnias, me diga dónde está y cómo es que sabe que había un call center. Otro lado también que me parece un punto interesante para informar a la gente y sobre todo a la producción, o a Marcelo Tinelli, que es la pirámide, la punta de la cabeza de la pirámide, es desprestigiar a toda la cantidad de personas que hicieron peñas, vendieron empanadas, se juntaban para comprar... los chips de los teléfonos en Santiago del Estero, y después de más de 10 años, gente que me... en la calle, yo te voté. Esa gente
también tiene el derecho de ser escuchada y la está desprestigiando porque esa gente no le importó con toda la plata que ganó Ideas del Sur en ese año. También a su propia producción, 6 horas de ensayo todos los días, inclusive los domingos, vestuario, lleva 3 veces a hacerme pruebas, maquillaje, ¿qué? Tenía un call center y trabajaba tanto, tan tontita iba a ser si yo iba a ganar, estaba tan segura que iba a ganar y iba a ensayar 6 horas. Me gustaría que los chicos de producción me desmientan porque tengo prueba, tengo video de las 6 horas que ensayaba de lunes a lunes. ¿Vos no tenías relación con la familia de tu marido? ¿Él sí? Muy poca porque también estaba enojado porque estaba saliendo con una chica que mostraba las lolas. ¿Quién? Yo. Ah, no, me refiero a Tinelli. La familia... ¿Tinelli tenía buena relación con Bebido? Y a todo esto, si tenía alguna duda, si había o no un concierto de Marcelo Tinelli, cuando le pregunta a Jorge Rial, podría haber consultado a su amigo Julio Bebido, ya que almorzaba o cenaba una vez por semana. Toma mate. Entonces, traigan mate, che. Sí, traigan un mate, que a mí toma me mate, encanta, dice Luna. Toma mate. Toma mate lo más. No, no, porque estamos grabando mate, si no. Toma vodka. No, si no acosamos. Toma mate. Toma mate. La reflexión de Moon, toma mate. Y sin bombilla, mami, toma mate. Selina, yo porque fui a Catarata y bueno. Sarasa, ok. Yo escuché en el momento que él estaba nombrando y no, yo no sentí como televidente que te estaba boludeando para nada. A mí me pareció que lo que ¿Vos estás enamorada de Tinelli? Pucha, no. Para, la pucha, para me encanta. Vos te, una dice toma mate, la otra dice la pucha, siglo XXI. Siempre tiene todos los highlights de Tinelli. Los y señorito Cañones, ¿qué hace? Pero realmente me pareció raro eso. Porque ella la trató divino, defendía. Porque es divino, no, es seductor. Cuando te compró un cuadro, no ¿qué fue este? Bueno, no sé. Él me defendí. Esta se la pasa en París. Vos sos una regia, gorda. Se la pasa por París. No, bailando. Le viste cuadro a Tinelli, gorda. Se cruzan en punta. Ay, voy a tener que usar de vuelta esta cosa que hace mucho que no la uso. Ya está. Soy el único que no digo. No, toma mate, la pucha. Toma la pucha. Escúchame. Me parece que él no. Dijo eso como defendiendo el bailando, como diciendo: todo el mundo decía que ganaste por tener un call center. Y él estaba diciendo: déjense de joder porque ganó el bailando porque ganó, te votaron. Bueno, pero ella lo entendió eso de otra manera. No, igual lo que haya dicho o no haya dicho él, ahora es lo de menos. A ver, Paula Zoom. Ahora vamos a verlo, vamos a verlo. Una cosita, Paula, esta tiene más data. Tiene mucha data. Muchos años callada. Bueno, por eso, acá se hace la gran catarata. ¿Su mujer, Paula? Dice Estucho que vamos a verlo y después seguís hablando, sí, por favor. Oxigenar. No festejan mucho los de Mica Viceconte, ¿no? Porque cada punto... antes levantaban los globos de arranque, ¿no? Ahora están como... Mica Viceconte... Están votando. Ah, están votando. Todos mirando para abajo. Yo digo, ¿qué pasa? No sé. Están... Machete parece que tuvieran, no sé. Ah, están votando. Claro, es increíble, están con todos los teléfonos, claro. En la época del call center, ¿se acuerda? Aquel tiene un call center y va a ganar. ¿Te acordás? Selina Rucci. Decían de Selina Rucci cuando le ganó a mi ex mujer a Paula Robles. Sí, tenía un call center. ¿Te imaginas que venís con un call center? Yo siento que venís con una cosa. Traigo el call. ¿Cómo quedó de antiguo eso? No existían los celulares, claro, venía. Que se tiran los celulares. Pero y salía 5 pesos. Está claro, para mí está clarísimo lo que dice. No te está agrediendo. Al revés. Yo no dije que me esté agrediendo. Está diciendo que vos ganaste genuinamente, que encima le ganaste a su ex mujer. Tranqui. No, yo nunca dije que me estaba agrediendo. Yo conté que cuando sale el tema del call center, que lo dice TN, para informar quién era la persona que estaba siendo detenida en ese momento, cuñado de Debido, que era mi ex marido hace 6 años separado, que me había comprado un call center para que yo gane. Mi reacción fue reírme, porque si vos pensás lógicamente es imposible. Pero tras cartón, cuando Jorge Rial le manda un tweet diciendo ¿qué decís de esto? @ Cuervo Tinelli, le dice... Ja, 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 yo no me puedo hacer cargo, yo no sé lo que hacen los participantes, te debería haberle comprado uno a Paula. Caso, también no menor, que Paula estuvo todo el certamen sin ir ni una sola vez al teléfono. A mí me llamaban al teléfono hasta por una pluma que no les gustaba cómo me había quedado en el Charleston.
O sea, mínimamente fui 7 o 10 veces. ¿Por qué te casaste tanto tiempo? Recién dijiste, me casé mucho tiempo. Mira, y está toda brotada. Se te está por ser una teta, sí, primero. En cualquier momento. Y está toda brotada después de la madre de nadie. No, 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 mirá como en necesidad. ¿Le ves la piel? Eso sí. No es de bronceado. Se subió toda como bueno, cuando alguien se le eriza la piel. Vos, bueno, la catarsis la está haciendo, mi amor, si nunca lo contó. ¿Por qué te casaste tanto tiempo? Me callé porque me parece que esto en algún momento, yo a mí no me importa lo que se dice de mí, porque si no, no me dedicaría a estar expuesta en la televisión o sobre un escenario hace más de 15 años o 20. Sí, me parece que las injusticias no están buenas, no están buenas. Y si yo fui partícipe de un programa que hice todo lo que había que hacer, ensayar vestuario, maquillaje, ser buena con mis compañeros, irme por la puerta grande, que se ponga en duda o que la mismo programa ponga en duda mi credibilidad, que y no mi solo profesional. Te desmerece, te acusa de fraude. Claro. ¿Pero quién te acusa de fraude? ¿Buñaski? No, no, poner eso en tela de juicio. ¿Querés que te lea? De su, lo de su triunfo. El tuit de Cuervo Tinelli. Sí, ¿querés que te lo lea? Digo, decime a vos si no lo está poniendo en... Yo me acuerdo que en ese momento no, no sé. Tinelli o TN, no importa. Quien duda de lo legítimo que no, yo me acuerdo cuando ganó ella. No solamente dice no ganó con buena ley, sino que la acusa a ella de un fraude. Y es muy triste para ¿pero ella. ¿Quién la acusa? ¿Quién la bueno, acusa? Pero este periodista de... El programa de Nicolás Buñaski, se sabe. Bueno, pero de investigación. Bueno, nada que ver. Voy a leer el tweet que le manda Rial a Tinelli. Le dice... ¿Esto es verdad, arroba Cuervo Tinelli? Cuando Minichelli compró cuando TN dice, Minichelli compró un call center para que Celina Rucci gane el Bailando. ¿Cuándo lo dice eso? ¿Eso lo dice cuándo? Esto lo dice en el 2017. Hace dos años que tu marido... Cuando el día que detienen a mi ex marido. O sea, tenían que ubicar en tiempo y espacio quién era ese personaje que estaba ingresando a la cárcel por una causa del 2016, cosa que yo me había separado en el 2012. Sí. O sea, por algo nunca me citaron y siempre dije, acá estoy a disposición, porque si ahora me quieren escuchar, quiero hablar. Claro. Pero cuando me divorcié, bien que nadie quería escucharme. Bien que nadie, ni la jueza que hizo el divorcio y dejó que yo firmara un papel que no me correspondía absolutamente nada. Bueno. ¿Cómo? Cuando yo me divorcié, me fui con un bolso puesto. ¿Por qué? Porque prefería comer arroz antes de seguir estando con esa persona. Okay. Bueno, a lo cual Marcelo Tinelli le contesta, a esta altura todo puede ser verdad. Sí, estoy escuchando. Ahí me está desacreditando. Sí, sí. A esta altura todo puede ser pero verdad. Pero viene después de lo de Cristóbal López, lo de la de que familia. Fue su socio. Claro, por supuesto. Con una maletita así llena de plata. A sabiendas de la situación, sí. Tendría que haber comprado uno yo para que gane Paula, jaja. Pero eso diciendo que es una pelotudez eso. Prensa, ¿qué opinas de esto? A esta altura esto? Todo puede ser verdad, ¿te parece una pelotudez? No, yo no voy a defender lo indefendible. No me pareció en el momento cuando yo lo estaba viendo que te estaba boludeando a vos. Me parece que estaba diciendo que dudan siempre de quién gana, déjense de joder que venimos con ese cuento de viejo, nada más. Es que todo ahí, lo que Marcelo rabita. Menciona... se convierte en tema del momento, porque tiene un gran poder de generar opinión en los demás. Entonces, cuando él trae de manera tibia, como entre grises, el tema del supuesto call center con el que ganó Celina, está volviendo a poner en duda para todos aquellos que se olvidaron del tema, que tal vez ella no ganó por el voto genuino del público, sino por un call center que estuvo operando. Pues no es muy rebuscado, chicos. Para mí no. No, pero pequeño detalle. Yo no, para yo estaba no, ahí como, sí. Como para no, juzgar y evaluar pero, el baile en no sé 10 ser, años. No puede ser la posibilidad de que a él le moleste que se estén emitiendo nuevamente estas imágenes en un momento tan sensible que tiene que ver con el defender a pero la no mujer es culpa de y no. No, ya lo sé, pero digo, no puede ser que por eso también esté saltando, porque vos fuiste la única mujer que le dijo no al corte de pollera y en este momento y tan repito, sensible. Y no volví a trabajar para ir desde eso el sur. Sí me parece un tema muy. ¿Qué te parece, prensa? Vamos a darle la entrada a nuestro amigo. A mí me parece que, a ver, lo que está tratando de hacer es justamente, y perdón, Celina. Está tratando de dejar en claro de que acá no hay ningún tipo de arreglo de nada, porque chico, estaría hablando mal de su propio programa. Moria, vos has trabajado con él y vos sabés que todo lo que pasa alrededor de él, él lo sabe. O sea, ese hubiera ni entonces, cuando Rial le puso este tuit, ¿qué pensás de yo no esto? Sabía eso de ninguna él manera. Él lo sabía y en vez de decir, es todo mentira, la flaca laburó como una perra, ensayó 6 horas todos los días, dio lo mejor en este programa, yo me llené de plata
¿Y están calumniándola? No, es que, a ver, no. Ese tuit de cuando ver, claramente, es, ahora, el 2000, cuando el marido de ella fue en Cana. Pero chicas, si cuando el mono Minichelli lo, y estaba en Ezeiza o no sé dónde lo mandaron, en Marcos Paz, ¿dónde está tu ex? No, qué sé, no sabe. Ya si que te fuiste con la bolsita y ninguna mochila, más. Si hubiera existido este call center, ¿quién salió más ganando, vos o la productora? La productora. Pero por lógica. Pero bueno, entonces, lógica, porque, ¿qué es lo que, ver, lo que salvo que vos hubieras tenido diciendo un call center y además recibías un porcentaje de los llamados? ¿Pero que me pago a mí misma? Sí, hay tanta gente, sí. Sí, pero me hubiese puesto una obra de teatro, si yo lo que quería era trabajar sobre las tablas. Era mucho más fácil hacerme una obra de teatro, hacerme divino el vestuario y trabajar de lo que yo quería. Te hago sí, una pregunta, lo feliz. Que pasa, también sí. El tema del call center, andás a ver de dónde salió, para justificar, entre comillas, que no ganó la mujer del dueño. Sí, la mujer que no fue ni una sola vez al teléfono durante 10 meses que duró el certamen. Marce, que fue el certamen más largo. ¿Vos cuando estabas ahí en el bailando estabas con tu marido? Sí. ¿Ahí? Bueno, él no salía en cámara o... Estaba casada. Yo estaba casada, sí. ¿Y cómo estabas vos anímicamente? Porque yo trabajé con vos esos años y yo me acuerdo que él era... O sea, ejercía... No lo quiero decir yo, pero... Había como un maltrato, ¿no? ¿Violencia? ¿Hacia vos? ¿Verbal? No. Ah, bueno. Yo me acuerdo de ciertas cosas que me por ejemplo. Contado. Puede ser. Ojo, capaz que a veces la mente y la psicóloga me puede ayudar en esto. A veces uno borra. Para... No, me borras, acuerdo que él era muy vas. Celoso. Una no, él situación... estaba todo el día al lado mío. Una de hecho, de situaciones se lo gastaba de como haber, que llevaba el bolsito. De haber golpeado a una persona conocida por un ataque de celos en un boliche. Después una situación que en una pelea había, hubo un animal de por medio también ahí. Bueno, si no lo contamos, celos, no lo voy a contar celos. Yo. Sí, era celoso. Que era muy, era fue, celoso. Muy, sí, era justificado celoso. Porque estaba todo el día al lado mío. Claro, pero bueno, no tuviste. Te estaba súper enamorado. Estaba súper enamorado. Yo los encontraba siempre. Bueno. Coincidíamos en los mismos restaurantes. ¿Llevaba muchos años? ¿No? Me decía divina, divina, mi mujer es divina. 12 años. 12. O sea, uno de afuera podía ver que estaba en una relación tóxica, pero bueno. Pero había hijos ella... chiquitos y de hecho estaría buenísimo que yo tenga que contar eso el día que quiera contarlo, porque hay no, hijos obvio, de por medio. Obvio, Celi, por eso y si hay no, algo no, no. que yo pensé respeto que, pensé y que lo tenías cuido, como... Sí, lo tengo todo procesado, pero los chicos bastante están sufriendo ver al padre preso. Sí, y para mí supuesto. Me parece que tiene que estar ahí, porque por algo la justicia lo puso ahí. Sí. Pero bastante en respeto a ellos, me parece que esto, que lo hablen ellos... O la familia de ellos. Bueno, esta es una justificación a todas aquellas personas que no entienden el por qué las mujeres sí. tienen sus tiempos, tienen sus momentos. No es todo tan fácil el salir a hablar, porque no es solamente claro. esa mujer, es la familia, es el entorno. Y hay chicos, los chicos que, tienen vida. Y el que sí. está del otro lado, que no le gustan los tiempos de la persona que tiene el problema y que es la víctima, que se jorobe, cada uno tiene sus tiempos y sus motivos para decir las cosas cuando las tiene que decir. Acá la psicóloga, sí, querida. Quería poner el ejemplo para esto que están hablando del caso de una paciente que vino por otro motivo hace muchos meses y estamos tratando ese tema que ella trajo desde hace tiempo y recientemente recordó un abuso sexual también gracias a estos programas que lo están tratando y me dijo, mira, yo tengo como una puntita de recuerdo. Sé que pasó algo mucho más fuerte que lo que yo estoy recordando, pero Nancy no lo quiero tratar. Claro. Me hace claro. muy mal. Claro, cada uno tiene tiempo. Obvio, pero eso tiene hay la elaboración, son duelos. Bueno, aparte, la mente y la elaboración del duelo, de algo que te ha provocado traumático. Un sufrimiento, en algunos casos es lo vomitas, en otros casos no lo negás, en otros casos lo arrastras. Y en otros otro casos se naturaliza también, Moria. 40 años en poder contar la violación que sufría a los 22 en Mar del Plata, pero, lo que contó el otro día. Pero Cecilia Roth no dijo que ni siquiera se había dado cuenta. Por eso es lo que yo digo. Cecilia no se acuerda el nombre de la cara de su violador. Lo naturalizas y después de los años y ahora más que nada te das cuenta que eso no estaba el bien. El proceso mental de cada uno, hay gente que lo niega, que lo esconde, que lo tapa, hay gente que lo naturaliza, es que hay variopinta de situaciones no de la mente. Vos no querés contar el nombre de la persona que se propasó con vos, porque te da una sensación de compasión, porque es un tipo grande.
la vejez no es un, ni la muerte mejora a las personas, obvio, claro, obvio. Pero lo digo, bueno, con pero todo, debería no, también no, saber es que lo otras cuestiono. Personas sufrieron lo mismo como para animarme, no lo cuestiono, a hacerlo, pero digo, mirá, ¿entendés? El abanico de cosas que, exacto, le puede pasar a una mujer, sí, que fue vulnerada, entre ellas, no porque es un señor grande que a cualquiera le puede parecer, ¿y qué tiene que ver? Pero para vos, pero es, chicas, es legítimo, ver, lo que te pasa, yo necesito de no saber decirlo. Algo. Acá, sí, perdón, yo... antes de que vos que necesites saber algo, amor mío, que te vamos a escuchar con todo amor, como siempre, sí, la psicóloga quería decir algo. Sí, pasa con el tema de decir o no los nombres, además de las consecuencias que pueden tener, los miedos legales y todo, que es como si se siguiera en esa edad en que pasó esta situación traumática, porque son traumas. En los traumas hay peligro. Bueno, perdón, Nancy, acabas de decir antes de empezar, cuando estábamos un poquito en reunión acá con Núñez y el Tucho y todo, acabo de decir, yo voy a contar algo que nunca conté. Claro. A mí me pasó algo a los 17 con tal persona. Pero no quiero decir el nombre, lo sacamos enseguida por las cosas que dio y lo sabemos nosotras. Y si no quiere darlo, que no lo dé. Pero seguramente alguien que sea jefe de casting en un canal importante, en la época que ella, el nombre va a salir rápido. Pero amén de eso, ella lo que quería, no me da cosa porque era viejito y nunca contó. Y está sentada acá todos los días en un programa donde toda la gente lo que único que hace es catarsis y gente resiliente que se siente en ese living, que sale, atraviesa cosas como la de ayer a Dot, que empezó a hablar como que era un bebé y empezó a fluir de una manera su palabra increíble, al monologar, la necesidad de ser escuchado, que hace poco nuevamente articula la palabra. Lo que pasó ayer con Adot acá fue impresionante. El que le agradezco, un amor, una valentía extraordinaria y su resiliencia, ¿no? Pero también hay como una regresión, sobre todo a ese momento traumático, en el momento en que se lo está contando o que se intenta preservar nombres, hay como una regresión, porque ahora hay chicas muy famosas que seguramente han pasado por situaciones como esta, y no solamente por ahí se intenta cuidar el trabajo, sino que se retrotraen a momentos donde eran mucho más vulnerables que en el presente, se sentían mucho más desamparadas y a merced de este desequilibrio de poder que existió originalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la culpa? Porque la mayoría de las víctimas sienten culpa, o sea, ellas lo provocaron, ellas tuvieron la culpa, entonces por ahí no hablan por eso. Pero es la famosa culpa, si no tenés, te la inculcan. Eso es ancestral, sentate como una señorita, cerrar las piernas, lo que te metían en la cabeza toda la vida. Sí, inclusive, ¿se pueden llegar a enamorar de su abusador? Bueno, existe lo que se llama síndrome de Estocolmo, pero no sería este el caso en absoluto. Y esos son como rehenes y están un tiempo como conviviendo con ellos, entonces hay otro tipo de... Pero existe, digo, existir existe. Pero una pregunta le quiero hacer a la psicóloga. Lo que pasa que sigue siendo una relación, aunque haya pasado tiempo, abusiva. Sigue siendo, además de abusiva, una relación sumamente asimétrica, que es la que aprovecha el abusador, ¿sí? Por tener un puesto más alto, por tener más dinero en el caso de un juicio. Bueno, pero licenciada, sos licenciada, doctora, ¿cómo te digo? Bueno, escúchame una cosa, los hombres y las mujeres somos iguales. Entonces, no sé si ahora, queremos, si ahora somos iguales. Ahora, ¿por qué eso? No sé, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Al revés, hay algunas mujeres de poder, en el ambiente también muchas. ¿Y por qué esas cosas no se dan? ¿Por qué las mujeres no abusan de los galancitos o de las no sé qué que vienen y dicen, vení, querido, vamos a ensayar una escenita, nos meten la pierna por abajo? ¿Por qué no? Los abusos se están dando... ¿Se da? Digamos, porque siempre hablamos de los hombres, yo quiero hablar un poco de las mujeres. A ver, ¿qué, hay casos? Pues estoy preguntando, quiero saber, porque como no lo sé, le pregunto a la profesional a ver si va algún señor a quejarse porque le pasó eso. Pero... pasa en las familias también, que siempre se culpa a los hombres, ¿sí? De ser los que traumatizan a los hijos, pero también hay muchas madres psicópatas, perversas. Nora, el 34% de los abusos son a hombres y el 66% son a mujeres. Sí, pero que sean a hombres no significa que sean perpetrados por mujeres. Yo sé una persona que abusan a otros hombres en la gran que tenía mayoría. Una empleada en su casa y un día descubrió que a su bebita le metía cosas en la vagina, una bebé.
empleada. Ay, y que los, chicos, tenemos que hacer los chivos, los hago desde acá, amor mío, porque los chivos son los chivos. ¿Sabías que la aloe vera es llamada planta de la inmortalidad? Imagínate cortar una hoja de aloe vera y aplicar directamente el gel que sale del medio de la hoja en la zona afectada. Artrotop Super Aloe es el gel que contiene en su estado natural el principio activo de la planta de aloe vera, un reparador celular y regenerador que penetra las capas de la piel y actúa rápidamente. Es el único en Argentina que viene en sobrecitos, así podés gastar menos y comprar de a uno con la cantidad justa cada vez que lo necesitas. Y ahora en verano, es un excelente reparador post-solar. Para reparar tu piel, Artrostop Super Aloe. Y para tus masajes, Artrostop Arnica. Llegan las fiestas, sí. Y juntos podemos encender la alegría de la Navidad, ruso querido. ¿Y para qué comprar los regalos no sea un problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál? Avon. ¿Por qué? Porque Avon te ofrece más de 1000 productos a precios increíbles para que compres todos los regalos en un solo lugar, sin hacer colas y sin salir de casa. Totalmente, Moria. No lo dejes para último momento. Hacé tu pedido hoy y recibilo en tu domicilio. Llama al 0810-555-2866. Contacta a una revendedora independiente de productos Avon y pedile que te envíe el catálogo digital por el celular. Hacé tu pedido y llená el arbolito de sorpresas. En esta Navidad, regalá Avon. Adopta la saludable costumbre de tomarte 30 minutos y usar una máscara para cuidar tu rostro y relajar cuerpo y mente. Para eso, PharmaClean Máscaras. Una línea completa de 6 máscaras con distintas funciones: arcilla verde, black carbón activado, peel off diamante, glitter holográfico, col 24K y labios gruesos. Vienen cómodos envases unidos, y que te permiten comprarlas de a una cada vez que lo necesitas y probarlas todas. Ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de belleza. Y no te olvides, como siempre, para los granitos, PharmaClean Granitos, en tu farmacia de confianza. En Crédito Argentino hacemos posible tu Navidad. Llévate hasta 90.000 pesos en cuotas fijas y en el acto. Y festejá, por supuesto. Crédito Argentino te da una mano. Crédito Argentino hace posible tu Navidad. Llévate hasta 90.000 pesos en cuotas fijas y festejá. Por más momentos así, con Crédito Argentino, date el gusto. ¿Te duele la cabeza, la espalda, el cuello, los músculos o articulaciones? ¿Tenés dolores menstruales? No dolerte frío o caliente, el primer sobrecito individual para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. Gastá menos y comprá de a uno cada vez que lo necesites. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte y chao dolor. ¿Sabías que hay un lugar donde las experiencias se transforman en momentos únicos? Venite este verano a San Juan y viví los mejores momentos, porque San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos. Directo a escenarios inolvidables. Pescás, caminás, saltás, mirás, trepás. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. ¿Ya probaste las nuevas limonadas y pomelada Terma? Limonada. Con burbujas, llenas de sabor. Sin azúcar, sin gluten, sin colorantes artificiales y hechas con hierbas reales. Probá las nuevas limonadas y pomelada Terma. Con burbujas. Terma. Elegí vivir mejor. Si es para mejor, yo cambio. Cambio mi ritmo. Cambio mi look. Lux cambió para mejor, con exclusivas fragancias y aceites hidroflorales extraídos de la naturaleza. Cambia tu experiencia en la ducha. Cambia la sensación en tu piel. Proba el nuevo Lux. Un sí es più di un sí. Sí, es una sorpresa. Un toque. Sì, è un cambiamento. Sì, è la passione. Sì, passione. Il nuovo profumo. Giorgio Armani. È la nuova formula de Raid per proteggere a tu famiglia de los mosquitos.
La nueva fórmula de Raid. Ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. Raid, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson. Pies y Dex se puso en los zapatos de Franco. Y yo debo caminar más que cualquier ser humano acá adentro. Aparte, con el pie encerrado todo el día me había agarrado hongos. Por eso usaste Piesidex durante toda una semana. Sería bueno que le puedas mostrar al doctor a ver cómo está. Piesidex te eliminó los hongos 4 veces más rápido. Inclusive en un pie que está encerrado y húmedo. Te quedaron al pelo. Si tenés hongos, Piesidex se pone en tus zapatos. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Estimado comercio Darío, a partir de ahora... Los clientes Cablevisión y Fivertel podrán sumarse a los clientes personal... Y también ser parte del nuevo club personal. Tunel Los Changuitos. Preparen las pochocleras, entreguen entradas. Sirvan el té o el café. Avisten nubes. Y armen los combos que vienen en combis. Porque vamos a hacer una bocha. Clientes Cablevisión y Fivertel, bienvenidos al nuevo Club Personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Llegaste en un momento del mundo complicado y te tocó nacer en Argentina. Pero ¿sabes qué? Acá nunca vas a estar solo. Mira, ya empezó a pasar. Es que tenemos algo que no tiene nadie. Siempre le encontramos la vuelta a todo. Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar. Cuando sentimos que hay que ir para adelante. Y cuando hay que bancar, por más difícil que esté la cosa. Así que quédate tranquilo. Te tocó un país en donde siempre, pero siempre, vas a tener a alguien al lado. Los pliegues son parte de nuestro cuerpo. De donde la piel roza con la piel, eso puede generar humedad y a veces hasta provocar lesiones. Por eso, cuando tenés diabetes como yo, lo mejor es usar un talco específico para esas zonas. Yo uso talco líquido Diabetex. Una emulsión que se transforma en talco al contacto con la piel y absorbe la humedad de los pliegues sin resecarla, ayudando a prevenir lesiones. Probá el nuevo talco líquido Diabetex. Acá no sos bienvenido. No voy a dejar que lo distraigas. No mientras esté bajo mi cuidado. No dejes que los mosquitos amenacen el mañana de tus hijos. Asegura su futuro esta noche con Raid Mata Moscas y Mosquitos Max, que te protege hasta por 10 horas. Raid, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, una compañía familiar. Lo haces por ellos, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Por un lado está esto que me pasa a mí, cómo puedo hablar yo desde mi caso en particular, y lo que está sucediendo que realmente me excede. Era una olla a presión que estalló. Es muy difícil como niño, no entendés qué te está pasando. De hecho, bueno, es que justamente no hay algo, hay una cuota de aprovecharse de esa inocencia. No me genera algo que esa persona no me crea. Lo que me duele es que no le crea a por ahí su hija, sus sobrinos. Debo decir, este domingo a las 22, por América. Estamos reforzando la asignación universal por hijo. En diciembre, sumado a lo que cobrás todos los meses, vas a recibir 1.500 pesos por cada uno de tus hijos. Este refuerzo lo recibís directamente en tu cuenta, sin que tengas que hacer ningún trámite. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Si es para mejor, yo cambio. Cambio mi ritmo. Cambio mi look. Lux cambió para mejor, con exclusivas fragancias y aceites hidrafiorales extraídos de la naturaleza. Cambia tu experiencia en la ducha. Cambia la sensación en tu piel. Proba el nuevo Lux. Que las experiencias del verano sean lo único que tu hijo traiga a casa. Elimina el 99,9% de virus y bacterias con Lysoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lysoform, S.C. Johnson, una compañía familiar. Tonight,
make happy today. La Vie est belle, la fragancia icónica Lancôme. Nunca me imaginé que enterarme del embarazo me iba a poner tan feliz. Lo que no es tan hermoso es cuando te ves la primera estría y decís, chau, esto no se va más. Yo me cuidé mucho desde el principio, me encremaba mucho todo el tiempo pensando que la tenía clarísima, pero me aparecieron igual. Mi médica me dijo, usá Cicatricure Gel y así las pude atacar a tiempo. Su fórmula favorece la regeneración natural de la piel, mejorando la textura y apariencia de las estrías. Y ahora la panza sigue creciendo, pero las estrías ya las tengo controladas. Cicatricure Gel, experto en regeneración de la piel. ¿Probaste el nuevo Off? Gracias a su fórmula seca que no deja tu piel grasosa, ni te das cuenta que lo tenés puesto. Y además te protege por mucho más tiempo. Salí a conectarte con la naturaleza sin preocuparte por los mosquitos. Nuevo Off Extra Duración Fórmula Seca. Los mosquitos se dan cuenta, vos no. Por un año con mucho más de esto. De esto. Y también de esto. Feliz 2019. América, la vida en vivo. Vicky's y Politakis, casarse con un desconocido. Desde enero del 2017, la vida de la excéntrica vedette se transformó en un lujo desde que conoció a Javier Nacelli, un hombre de negocios y de finanzas de Wall Street. ¿Y dónde se conocieron? Ya sé, pero ¿dónde? ¿Playa? No, a la noche en un asado nos conocimos. Ah, mira, vos vivís en New York. Sí, buenísimo. Sí, me acompaña mucho. Yo trabajo allá, entonces no es tan fácil estar claro, yendo y viniendo, pero por suerte tengo que venir mucho acá y ella también va para allá y hace sus cositas. Ni la distancia ni los 20 años de diferencia de edad que le llevan a Celia a Vicky fueron impedimento para que la relación continuara. Él le propuso un noviazgo formal y lo hizo con un costoso reloj de brillantes, ¿es verdad? Yo la hago feliz, hay que hacerlo feliz. Él hace casi todo para hacerme feliz. ¿Anunciaste tu casamiento? Sí, estoy muy bien. Igual trato de no hablar mucho porque él es recontra por el perfil bajo. ¿Te molesta? Trato de cuidarlo. Y no puede, es una vida distinta, prefiero hablar de mí. El gran casamiento griego llegó a meses de conocerse. La boda fue mágica y casi en secreto. Rodeada de viajes, compras en la Quinta Avenida y caballos de equitación, Vicky supo mantenerse al margen de los escándalos. Soñaba siempre con un príncipe que se parecía. Sí, la vida me dio un rey. Siempre tuve una vida en sueño. Mi familia, digamos, yo no necesito nada de ningún hombre. Mi hombre es mi papá, yo tengo Edipo con mi papá. Buscaba algo parecido en mi vida que te hagan sentir una reina. Pero la historia de amor comenzaba a mostrar algunas fisuras. Mi marido estaba fuera de sí, muy violento. Menos mal que yo estaba al lado de la puerta que él abrió, porque si está ella me parecía que la va a sacar directamente de pelo del auto. O sea, tenés mujer embarazada, ya con una panza enorme y te tratás así. Pero como que ella lo trataba de tranquilizar, que tranquilízate, pero me siento mal y estoy por vomitar. 2 años después, llegó el primer hijo de la pareja. Salvador Uriel. Contanos tus primeras sensaciones como mamá. Gracias, estoy muy feliz, emocionada, enamorada. Yo salí de la pileta y me chorreé un poquito de agua. Y digo, ¿qué es esto de la pileta? ¿De dónde saco tanta agua? Y digo, yo rompí bolsa. Y le pregunto al doctor, Doc, estoy sacando un poquito de agua. Y me dice, rompiste bolsa, venite ya para acá. Y a tan solo una semana de ser mamá, Vicky protagonizó un violento episodio con su marido. ¿Estás haciendo una denuncia? Estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero que se lo lleven. Por violencia verbal. Bien, ahí está. Por violencia verbal. Vicky Cipolitakis, ¿sabe realmente con quién se casó? Ay, 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 perdónenme. ¿Alguna mujer perdónenme. Casada sabe realmente con quién se casó? No, perdónenme, pero yo me reí de la ucraniana, mis soldados. Y me dice Dora, perdone, usted sabe que yo soy de dramatizar. Sí, sí. Es horrible, si la señora está diciendo que el hombre fue violentada, pero no. Pero la ucraniana,
¿Pero qué es eso, me dice Nora? Porque no, ¿sabes qué es? Claro, es gracioso escuchar. No es gracioso lo que dice, pero me hizo gracia Nora. Y bueno, tengo data de Javier. Él antes de, bueno, quizás vos lo sabés, antes de Vicky. No, yo no sé nada más de lo que saben ustedes. Creo que vos sabés más. Sí, él estuvo de novio muchos años con una rusa que tenía... Esa era la ucraniana. Ella tenía tres hijos, tenía dos mellizitos y un varón más, tres varones. No sabía nada. Se compraron un departamento juntos en New York, que es el departamento que ahora vive con Vicky. Me estás jodiendo. Yo siempre creía que este hombre era soltero y que nunca tuvo un hijo. Y te digo que la rusa era una muñeca, me dijeron. Como todas las rusas. Las rusas no pueden más. Un perfil bastante diferente. No conozco una rusa fea. Diferente a Vicky, bueno, castaño, ojitos claros, muñeca, me dijeron. Y que bueno, ellos se compraron este departamento juntos, él decide pelear y le costó sacarla a la rusa de Bueno, mañana viene Steffi. Steffi Cipolitakis y Cora tiene data. ¿Ves? Cora tiene data, porque yo ya hablé con Vico y Vico, Vico, ya le digo Vicky, a Vico le digo cualquier cosa. No, me dijo, ¿vos sabés que no tengo los anteojos? ¿Dónde tengo los anteojos? Se los llevo a Capi, ¿vos tenés mis anteojos? Los anteojos. Tengo que hacer los chicos. Dámelo, me muero. Y algo más, ¿vieron? La ucraniana que hablaba. Te quiero, vos no. Vos viste la ucraniana que hablaba recién, bueno, él hablaba. Yo digo Bono. por el cantante Bono. Él habla mandarín. Javier habla mandarín. Chino mandarín. En serio, habla cinco idiomas. Bueno, trabaja en finanzas. Chino mandarín. Sí. Y bueno, como decía yo lo que no sabía, mira, mandarín me imagino que si tiene un puesto jerarquizado tiene que hablar muchos idiomas. Mira, mandarín nunca me imaginé, pero si ahora están los chinos, hay que hablar más chino que inglés. ¿Te cuentan las últimas novedades? Espera un poquito. Polvo de colorante que era total blonde para que tus rubios luzcan inmaculados y tus cabellos sientan cuidados. Te lo recomiendo, un concepto único en el mercado. Un nuevo concepto de coloración capilar, la máxima de coloración, cuidando tu cabello, aclara hasta 9 tonos, efecto desamarillador, de coquera total blonde. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop te caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop te caliente contiene diclofenaco potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostop te caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop te caliente hasta 3 veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Artrostop te caliente en todas las farmacias de Uruguay. Para esta situación económica, todos necesitamos ahorrar. Zona Libre te presenta... Zona Libre Familiar, que pensó en tu conveniencia para que puedas seguir usando el producto más efectivo, pero en su formato familiar. Es el mismo de siempre que ya conoces, pero en un envase mucho más grande que te dura más y te conviene. Zona Libre Familiar está formulado con Farmacapil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, ahogando rápidamente a los piojos y liendres en una sola aplicación. Zona Libre no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino... Es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre Familiar es seguro, 100% efectivo y te conviene. Y como siempre, con el rojo se van y con el azul no vuelven. ¿Querés tener un look casual con espíritu joven y a la moda? Encontralo en Martina Di Trento, la empresa número uno de venta de moda por catálogo. Totalmente Mori ahora también en su nueva tienda online, martinaditrento.com. Mira... Bueno, y acá nos estamos preparando porque ya se nos acerca el final. Pero qué rápido. Doctora, vení, Fer, vamos a hacer toda la patita, por favor, de la amiga. La doctora quiere tango. Por favor, bueno, a ver, último. Vení por acá, Luna, porque estamos como de pareja. La Kemble está muy tentada con la ucraniana, la guacha, le hizo risa a mi sonido. Oíme, guacha. Nos trajo Lorena Reyes, que tiene carteras para todo. Bárbaro, muchas gracias. Chicas, mañana, a ver, Cora, ¿qué te noticia? ¿Dónde está Cora? Ay, separados bajo el mismo techo. ¿Quién te dijo? Cipolitakis y Javier. ¿Te dijo eso ella a vos? Están separados, a ver, ¿en qué sentido? Y a mí hablé con ella y no me dijo nada. Yo iba a ir a la que es terrible esto, traición. Eso es traición. Mañana viene Steffi Cipolitakis, me va a decir. Esa está en la habitación de huéspedes. Está en la habitación de huéspedes. ¿Ella o él? Ella, esa es la habitación de huéspedes. Junto a Salvador. ¿Y la ucraniana dónde está? Junto a Salvador.
¿Dónde está la rusa y la ucraniana? No, la rusa es una diseñadora que le hizo un vestido y desapareció de la vida de Victoria Cipolitakis. La ucraniana, perdón. Te voy a contar dónde está Victoria Cipolitakis. Está en la habitación de huéspedes junto a las dos niñeras. Ella está compartiendo en colecho junto con su hijo. Y hay que decir que Javier Nacelli está en la habitación principal que solía compartir con Victoria Cipolitakis. Separados. Javier, por favor, déjale al revés. Huéspedes para vos y principal para tu mujer. Teloso. Yo no sabía, Javiercito Nacelli, que tenías una mujer rusa. Bueno, acá va. ¿Cuándo? Ahí está. Pase, estiramos la patita, atravesamos la pantalla y salimos de tu casa. Ucrania, aguante Ucrania, aguante Ucrania.